Muy buenos días, amigos. Nuestra señal llega hasta ustedes para brindarles la actualización que en cada jornada, por supuesto, brinda nuestro canal respecto a la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país dado el impacto de la COVID-19. En este minuto cedemos la señal al Centro de Prensa Internacional. Allí está el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, y nuestro moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días, colega. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos siguen, a ustedes que hacen posible que se transmita y salga toda la información diariamente. Bueno, nosotros en el día de hoy tenemos la satisfacción, siempre lo digo, para todo el pueblo cubano y para los trabajadores de la salud, todavía mucho más, de no notificar ningún fallecido en el día de ayer. De esta forma, en nuestro país se mantienen ingresados en los hospitales 1.046 pacientes, una de las cifras más bajas que hemos tenido. En vigilancia 29, sospechosos 651 y confirmados 366. En la atención primaria de salud, donde siempre se mantiene un grupo importante de personas en vigilancia, 2.794 personas en nuestro país. Ayer se procesaron por nuestros laboratorios 2.013 muestras, de ellas resultaron positivas 20, o sea, el 0,99% de las muestras que se procesaron ayer. De esta forma, nuestro país ya ha realizado 75.142 muestras, ha procesado muestras por la técnica de biología molecular, PCR en tiempo real, y 1.830 han resultado positivas, 2,4%. Estos 29 casos que se confirmaron ayer, todos son cubanos, 19 son contactos de casos positivos, o sea, el 95%, y de esta forma ya en la epidemia de nuestro país, el 87,6% de todos los casos que se han diagnosticado, estamos hablando de 1.604 casos diagnosticados, son contactos de casos confirmados anteriormente, que a nuestro modo de ver es el principal grupo de riesgo que existe en nuestro país. En caso de los 20 no se pudo precisar la fuente de infección, aunque esta se investiga, y esto no se acumula linealmente porque de forma diaria se van buscando las causas que generaron la infección. Y por lo tanto, en el acumulado lo que tenemos son 54, que es el 2,9%. Y lo buscamos porque en la medida que encontremos con el trabajo de nuestros médicos epidemiológicos, quién fue el que infectó a cada una de las personas, pues se pueden establecer muy bien las medidas de control sobre ese grupo de población. Con fuente de infección en el extranjero, se acumulan 131 de los casos confirmados, el 7,1%. Este es un grupo de riesgo que en un momento determinado jugó un papel importante y que, al no existir entrada de personas del exterior, pues se va disminuyendo. 5 casos fueron masculinos. En este caso tenemos una cifra menor, o sea, el 25%. No obstante, en el acumulado de casos confirmados en Cuba, el sexo masculino representa el 51,4%, discretamente superior al femenino, 939, y 15, o sea, el 75% de las diagnosticadas en el día de ayer son del sexo femenino, con un acumulado de 891,
que representa el 48,6% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. El 85%, fíjense cómo esta es una cifra que se incrementa, o sea, 17 personas de las 20 fueron totalmente asintomáticas. Y con esto se acumula un total de 901 casos de todos de los 1.830 diagnosticados en nuestro país que en el momento del diagnóstico están totalmente asintomáticos. Esto representa el 49,2%. Los grupos de edad que tienen un mayor número de casos, está el de menor de 40 años, que tiene 11 de los 20 casos diagnosticados ayer, y le sigue el de 40 a 60 años con 9, que es el 45% de los casos diagnosticados ayer. De los menores de 40 años hay un niño de 6 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, aquí en La Habana, que es contacto de un caso positivo y se confirmó en el día de ayer. Él se encontraba ya en un centro de atención de contactos. Este niño se ingresó ahora en un hospital pediátrico y su estado es bueno. Recuerden que siempre recalcamos que los niños en el mundo y en nuestro país, más todavía, todos los que hemos tenido, total de 185 confirmados en Cuba, pues realmente han tenido una evolución favorable en su estadía hospitalaria y posteriormente más. De los 20 casos, pues 10 son de La Habana, 10 son de Matanzas. En el caso de La Habana hay 3 personas confirmadas del municipio San Miguel del Padrón, hay un confirmado de Centro Habana, perdón, 2 confirmados de Centro Habana, 2 confirmados de Arroyo Naranjo y un confirmado de Playa, 1 de Boyeros y 1 de La Lisa. En el caso de Matanzas, que además confirma 10 casos en el día de ayer, pues 7 son del municipio Matanzas y tiene un caso de Limonar, un caso de Jovellano y un paciente diagnosticado de Los Araos. Esa es la distribución por municipio de los casos confirmados en el día de ayer. De esta forma, de los 1.830 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, 366. De ellos, 357, o sea, el 97,5% de los casos confirmados que todavía están hoy ingresados en nuestras unidades hospitalarias, tienen una evolución clínica estable, sin complicaciones de importancia y sin complicaciones. Lamentablemente, han fallecido 79 personas. Eso da una letalidad de un 4,3%. Siempre nos referimos a que en el mundo, o en la región de las Américas, la letalidad hoy es de 6%. O sea, nosotros tenemos 4,3%. En las Américas es del 6%. Ocupamos el lugar 14 en la región de las Américas, de los 35 países que pertenecen a la región de las Américas, 14 tienen tasa de letalidad por encima de 6, o sea, por encima de la tasa de las Américas. Y ahí, importante, México, que ya tiene una letalidad de 10,24, Ecuador, una letalidad de 7,65, Canadá 7,26, le sigue Brasil, el gigante americano, con 6,98, y Estados Unidos con una tasa de 6. La región, los países del Caribe, con tasas también elevadas en esta enfermedad.
Bueno, esta es la situación de la letalidad. A mí se me olvidó referirme a la tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19 por provincia. La distribución se mantiene similar. El municipio especial Isla de la Juventud con 50,4. La Habana se incrementa a 41,4. Ciego Villa Clara, perdón, 27,1. Ciego de Ávila, 21,3. Matanzas con 20, que también incrementa su tasa y, como ustedes ven, se acerca a Ciego de Ávila. Santi Espíritu, 14,6. Mayabeque, 12,5. Holguín, 9. Pinar del Río, 8,7%. Artemisa, 6,4%. No, perdóneme, esto es por 100.000 habitantes. Esto es tasa. Artemisa, 6,4. Camagüey, 6,1. Y Cienfuegos, 5,9. Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, con tasas inferiores a 5 en el día de hoy, de forma acumulada. Se reportan, bueno, los dos evacuados que venimos desde el principio de la pandemia en nuestro país. 57 altas se dieron en el día. Fíjense que a pesar de haber tenido un incremento, que las personas, los compañeros de trabajo, los compañeros aquí, que me dicen, bueno, echamos para atrás, no echamos para atrás, o sea, tenemos un número superior, lo cual lo único que hace es alertarnos de que todavía los riesgos son muy elevados. Y lo digo por estos posibles incrementos que trataremos. Cuando digo trataremos, es toda la población, son todos los sectores, salud pública ni hablar. Trataremos de que no se produzcan, pero al tener todavía personas infectadas en la comunidad asintomáticas, que no sabemos diferenciar quién sí, quién no, pues el riesgo de transmisión está presente. No dejo de resaltar la importancia de tener las medidas. Incluso veíamos ayer cómo el Grupo Temporal de La Habana pues dictaba nuevas medidas de restricción de los movimientos, de la salida, de la apertura de un grupo de actividades en este sentido. Por eso digo que a pesar de los 20 casos confirmados de ayer, sin embargo, el balance entre altas y confirmados es superior. El número de altas en comparación son 57 contra 20 casos confirmados en el día. Se acumulan 1.383 personas de alta, 1.383 personas o pacientes con COVID-19 que ya se recuperaron, estamos hablando del 75,6%, que es también un indicador positivo desde el punto de vista de evolución de la enfermedad y sobre todo, o entre otras cosas, de la calidad de la atención médica que reciben nuestros pacientes en las unidades de salud. Quisimos hacer un análisis con el comportamiento de los casos confirmados, los fallecidos, las altas, los que permanecen ingresados, y ahí es importante ver cómo provincias como Pinar del Río, que ha confirmado 51 casos, en estos momentos solo tiene un paciente ingresado. En Artemisa, que han confirmado 33, no tiene en estos momentos pacientes ingresados. Tienen pacientes que no están dados de alta, como se puede ver ahí en la tabla que está, pero que ya no están ingresados en hospital. Se mantienen en aislamiento, en restricción, en sus domicilios, con un seguimiento por sus médicos de familia. Mayabeque no tiene pacientes ingresados. Cienfuegos no tiene pacientes ingresados. Ciego de Ávila, aunque tuvo
un número importante de casos, 93, ya ha podido dar 82 altas y lo que queda, queda en su domicilio bajo vigilancia y restricción, no le queda ingresado en hospitales, ni Las Tunas, ni Granma, ni Guantánamo. Entonces, no son cifras para confiarnos en lo más mínimo, pero es la evolución que está teniendo la pandemia en nuestro país. Y que para lo único que nos sirve este análisis es para arreciar más. Creo que aquí, en una conferencia anterior, expusimos lo que lamentablemente le han pasado, le ha sucedido a algunos países que bueno, en el día 60 de la pandemia, pues empezaron a liberar actividad. Y vimos cómo en el gráfico famoso, en la curva famosa, él hizo así y despegó el número de casos como tal. Por eso creo que es importante que, a pesar de esta cifra, que uno como ser humano necesita también para poder estimularse, ¿no? Pero a pesar de esta cifra, se sigue arreciando las medidas de restricción. Hoy tenemos que informar que tenemos igual cantidad de pacientes críticos, 3 pacientes críticos y 6 pacientes graves, 2 más que el día de ayer. Los 3 pacientes críticos, bueno, pues el paciente que está en el Hospital Salvador Allende de La Habana, en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanza y uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Los 6 graves son 3 del Hospital Salvador Allende de La Habana, uno del Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y uno del Hospital Militar Octavio de la Concepción y La Pedraja de la provincia de Camagüey, uno del Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín. Como dijimos, tenemos 2 casos graves más, fueron 2 pacientes que se incorporaron en el Hospital Salvador Allende de La Habana. El día de ayer, se produjeron la entrada de 14 tripulantes extranjeros de un vuelo procedente de Francia. Estos siguen las medidas de restricción en nuestro país y de esta forma se mantienen en Cuba un total de 6.233 emigrados y 4.210 extranjeros, para un total de 10.443 visitantes. En casas de arrendamiento, la cifra muy similar, 936, fundamentalmente en Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa de la provincia de La Habana, como hemos dicho desde el principio de estos análisis. El mundo no muy tranquilo. Ahí anoche leíamos las medidas de, no le llamemos de desmovilización, sino de recuperación, de pasar a la etapa post-COVID que tomó Suecia, que ha tomado México. Y de todas formas, el mundo se mantiene con 184 países con pacientes con el diagnóstico de COVID. 4.223.047 casos confirmados, solo en un día 85.854 casos más, solo en un día 5.759 fallecidos, eso da una cifra de 291.519 fallecidos en el mundo y una tasa de letalidad del 6,9%. Similar a la del día de ayer. En la región de las Américas se reportan 1.845.638 casos confirmados, 42.265 diagnosticados en un solo día. Eso, la región de las Américas representa el 43,7% del total de casos representados en el mundo. Y en un día en nuestra región
fallecieron 3.464 personas. Ya acumula 110.714 fallecidos y una letalidad, como habíamos dicho anteriormente, de un 6%. Bueno, esta es la información que tenemos para brindarle hoy y escuchamos si es que hay alguna interrogante. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera interrogante nos la hace un usuario de Cuba Debate y dice lo siguiente. ¿Hay alguna noticia de avances con respecto a la vacuna de inmunidad innata? Bueno, todo lo que hemos estado actualizando en relación con vacunas, que reitero, de manera fuerte, China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ayer veíamos que también Israel estaba profundizando en esto, Cuba con sus aspectos de los candidatos vacunales, pero estos son los países que tienen más fuerte trabajo en vacunas y todos siguen manteniendo que hasta el año, mediados del año próximo, con buen tiempo, no habrá una vacuna efectiva para la humanidad disponible, si es que se logra. Ya se están haciendo ensayos, algunos están más avanzados que otros. Esto lleva ensayos en animales, esto lleva ensayos después muy cuidadosos y muy con muchos requerimientos bioéticos y éticos en seres humanos de diferentes grupos de edades, antes de que se autorice su utilización. Se darán cuenta que autorizar, administrar algo que si causa daño, pues causa en grandes cantidades. Por lo tanto, eso es lo que hay con las vacunas, ¿no? Ahí esta mañana veíamos que la Organización Mundial de la Salud hacía un análisis que ayer nosotros más o menos comentamos por una pregunta que se hizo, ¿no? Y es que todo parece indicar que esta enfermedad se va a quedar con un comportamiento endémico en el mundo, mediante la cual pues van a ver todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, un número de casos que se confirmen de la misma. Reitero, como muchas enfermedades, como muchos de los virus respiratorios que circulan en el mundo y que todos los años circulan en muchos países, incluyéndonos a nosotros aquí en Cuba. Es lo que pudiera decir. Otro usuario de Cuba Debate formula la siguiente interrogante. ¿Esos casos asintomáticos después han desarrollado síntomas de la enfermedad o no? Ese dato lo vamos a traer exacto. Hay un porciento que no lo tengo aquí en este momento. También ustedes nos sorprenden a veces con las preguntas. De casos que desarrollan síntomas de la enfermedad. Incluso hemos tenido personas que han ingresado totalmente asintomáticos, después han desarrollado síntomas, después han desarrollado formas graves, formas críticas de la enfermedad, y en ocasiones hemos tenido que lamentar el fallecimiento. Claro, siempre condicionado por los factores de riesgo, edad, enfermedades que acompañan a algunos de estos pacientes que han tenido complicaciones. Pero hay un grupo de ellos, que es el porciento que vamos a dar posiblemente mañana, que terminan su enfermedad y no desarrollan en ningún momento los síntomas de la enfermedad, que serían los llamados asintomáticos que se confirman en nuestro país y en el mundo, es el comportamiento del mundo. Un usuario de la red social Twitter pregunta lo siguiente. ¿A qué se debe que los países con más alto nivel de desarrollo a escala global son los más impactados por la COVID-19? Bueno, no creo, o sea, es una paradoja, ¿no? Pues se supone que los países con más alto desarrollo pues tengan mejores sistemas de salud, más calidad de atención,
se suponen que trabajen intensamente en lo que en esta enfermedad ha dado muchos resultados al mundo y a los que lo han desarrollado, que es el pesquisaje, la búsqueda de casos, el ingreso, el aislamiento, las medidas de restricción, pero lamentablemente no ha sido así. Y hemos visto como muchos países altamente desarrollados, con economías de primer lugar en el mundo, sin embargo, algunos incluso han minimizado el riesgo de esta enfermedad, minimizado las características de este agente, que yo creo que no le quede duda a nadie, no le quede duda a nadie la agresividad del mismo, la contagiosidad del mismo, y por lo tanto, pues, son los que han tenido un mayor. Lamentablemente, hemos visto posiciones del presidente de los Estados Unidos, del presidente de Brasil, que en el caso de Gran Bretaña también, como hemos dicho, primó inicialmente un concepto de vamos a proteger a las personas con mayor riesgo, estamos hablando de personas mayores con enfermedades concomitantes y los demás que padezcan la enfermedad para que desarrollen los anticuerpos, la llamada inmunidad de rebaño, que después eso se modificó. Pero todas estas cosas han incidido en el comportamiento de la enfermedad. Yo creo, nosotros, si tenemos resultados con los cuales no estamos totalmente satisfechos, pero que bueno, vamos viendo un horizonte, ¿no? Pues también hay que ver que desde el mes de enero se estableció un plan de prevención y control, se organizó de conjunto con la defensa civil, con todos los organismos, todo el mundo se fue poniendo en funciones y siempre hemos estado chequeando, buscando. Ayer mismo ya se empezaban a tener algunos resultados, porque sí hemos ido bajando, pero no estamos satisfechos porque sabemos que hay personas en la comunidad que tienen la enfermedad y no tienen síntomas. Y se empezó, se comenzaron desde el fin de semana y a partir del martes con más intensidad, el pesquisaje de personas con la enfermedad asintomáticas en la comunidad. Esto se está haciendo por PCR tiempo real y por una prueba diagnóstica que detecta anticuerpos de la tecnología Suma de nuestro país. Y en próximos días iremos dando los resultados. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Mira, sí, está bajando, pero en tal zona, en tal lugar, en tal municipio, en tal Consejo Popular, pues hay un grupo importante de casos diagnosticados, que quisiéramos que no, pero bueno, si aparecen, aparecen. Y por lo tanto tiene un alto riesgo. Y nuestro país asiste, porque además se transmite como esta es una epidemia, una pandemia, que en Cuba se sigue diariamente, se chequea, se adoptan nuevas medidas, se ven resultados que no han sido satisfactorios por nuestro presidente, nuestro primer ministro, los viceprimeros ministros, los ministros de muchos sectores de la economía, que indiscutiblemente eso tiene una repercusión en la evolución de la pandemia en Cuba. Creo que eso te queda algo. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. ¿Usted tiene alguna última precisión que hacernos? Darle las gracias una vez más a ustedes y a toda la población que nos sigue todas las mañanas. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de plataformas digitales, redes sociales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Han sido las palabras del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, durante esta conferencia de prensa de hoy, 14 de mayo, en una jornada que, por supuesto,